¿Sabes por qué atraes a hombres con muchas carencias y dependencias emocionales o a hombres y mujeres, con patrones de comportamiento narcisistas? Pues yo te lo cuento. Vas por la vida como la salvadora de las causas perdidas, pensando que puedes cambiar a esa persona, que a ti no te lo va a hacer porque tú eres más buena que las demás y diferente. Te convences de que tú puedes mejorar a esa persona y que necesita comprensión, cariño. Y te quedas ahí recibiendo una y otra y otra y otra. Hasta que te das cuenta de que ese hombre te va a hacer a ti lo mismo. Tú decides, pero ¿sabes cuál es el error? El error es quererte de una manera tan insana para no pensar que tú ya necesitas a alguien que venga ready, nena. Sí, que venga ready. Y sobre todo, o al menos con el compromiso de cambiar ambos, de transformaros, de crear equipo y de responsabilizaros de vuestra parte. Yo a esto le llamo no atraer a hombres, no tener a punto el radar y tu autoestima en tu sitio para saber elegir de todas las personas que pasen con quién te vas a quedar. Aplicable para hombres y para mujeres. La única manera de tener esto claro es sentirte la dueña y señora de tu vida. Así que yo te animo a que pongas por aquí la palabra diosa. O a que pongas por aquí esta otra palabra.